Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners en esta aventura que estamos testeando, el escondite de Ziramat. Hemos encontrado la sala objetivo y hemos colocado esta loseta que imprimí y hemos seguido las instrucciones que nos dicen en la preparación, que van aquí y dicen pon en juego la loseta especial de Lord Water de este encuentro, que es aquí, Lord Water, elemental, bestia, habilidad de combate 55, habilidad de distancia 75, daño un dado de 8 más 4, determinación 50, resistencia a golpe menos 15, armadura natural 1, movimiento 0, no se mueve, destreza 50. Es enorme, escoge entre dos tiradas de daño y más 10 cuando le disparan. Y se desvanece cuando destruye, no se registra nada. Débil a fuego, ¿de acuerdo? 150 puntos de vida y 2.500 de experiencia. Vamos a ver, porque mis personajes son de nivel 4 y vamos a ver cómo funcionan contra este señor. El comportamiento que tiene... bueno, se dice que coloques al Lord Water Elemental en la casilla iluminada, no se puede mover de ella y resta 1 de cordura a todos los héroes por contemplarlo, cosas que ya he hecho en la ficha de control. Los monstruos errantes no pueden entrar en esta habitación. Ahora mismo no hay monstruos errantes. Cuenta con dos fichas de iniciativa en la bolsa y se activa con cada una de ellas, ¿vale? Que son estas dos de aquí. Aquí están las cuatro de los héroes. Una por líder veloz, otra por oído fino, otra por el anillo que tenemos y dos por el espejo, ¿vale? Que se van a ir las dos del espejo luego y la de oído fino. Nos quedaremos con 6 versus 2 en la segunda ronda. Si tienes enemigos a melee, tienes esta tabla de comportamiento. Y si no tienes enemigos a melee, usa la tabla de distancia, ¿de acuerdo? Pudiendo invocar un elemental, o curarse, o una ola personal, o escupir fuego. Con enemigos a melee, ataque normal, que hará un dado de 8 más 4. La fuerza a las mareas, un golpe que tiene menos 20 a habilidad de combate, pero más 3 al daño. Es como un golpe poderoso. Ola de choque y sepultura de agua, que hace como una especie de parálisis de personaje. Bien, y una vez ya todo preparado, vamos a empezar el combate y voy a meter a ver cómo funciona, si tengo alguna posibilidad contra esta cosa o si me canea. Vamos a ver, testeo. Vamos a meter las fichas pertinentes. ¡Ay! Se me escapa una. Y antes de nada vamos a tirar por amenaza. Tres, nada, no hay amenaza y empezamos el turno. He preparado la sala con sus columnas lo mejor que he podido y bueno, la primera ficha es de héroe y bueno, pues vamos a ir avanzando con el bárbaro. 1, 2, 3, 4 y 1 y 2. Vale, es que no podemos hacer otra cosa. Segunda ficha. Vale. Pues venga, vamos a avanzar con el enano. 1, 2, 3, 4, 1 y 2. Ahí van. 2, 2. ¡Guau! No podemos hacer otra. Siguiente ficha. A ver si soy capaz de cogerla. Cojones. De niña que se me escapa. Vale, un héroe. Pues voy a usar el mago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está más de 10 casillas, con lo cual voy a avanzar. 1, 2, 3, 4. Y voy a lanzar un proyectil mágico potenciado, gastando 1 de energía. Y
gastando uno de energía y con el poder interior, que lo que hace es que nos da un dado de 6 más de daño al... Nos da un dado de 6 más de daño a los misiles mágicos, que es una habilidad. Así que vamos a coger los dados y le vamos a meter... ¡Ah! ¡Oh, un crítico, un 4! ¡Excelente! Pues nada, vamos a hacerle daño, dañuki. El cómputo de daño son 20 de daño y me sumaría el mana, que serían el mana, un momentito, que encuentra aquí el hechizo de llamarada. Son 10 de mana menos 2 porque soy ahorrador, sumaría 8 de mana. 8 de mana y recupero, y como es un crítico no me puedo subir el... No me puedo subir la... Artes Arcanas, porque ya lo tengo al tope. Iba con 85. Vale, pues entonces voy a recuperar uno de energía. De acuerdo. Pues el que he gastado con el poder interior son 20 de daño. Y es un dado de 8 más 2, más 4 del potenciado y más 6 del dado de 6 del poder interior. Así que son 20 de daño menos 1 de armadura natural, pues ya le hemos hecho 19. He puesto 150 de daño con este token, o sea, con el marcador, y le vamos a quitar 19 de daño de un proyectil mágico. Y aparte, me voy a sumar los 8 de daño a la llamarada. Un segundito, voy a ajustarlo todo. Muy bien, 31. Bien, 131 de vida. Pues no está mal, ¿vale? No ha estado mal, correcto. Venga, vamos a proceder a sacar ficha un héroe. Bien, pues nuestra querida Kira va a avanzar y va a pegar un ballestazo a ver si hace algo. 1, 2, 3. No puedo porque no voy a tener línea. 4 y 1 y 2. Me voy a quedar aquí. Kira se va a ir a ver si coge el lateral. Y el siguiente turno, pues... Bien, han actuado todos los héroes. Y el elemental de agua tiene dos activaciones. Como está en distancia, vamos a tirar la tabla de comportamiento. Vamos a ver. Vamos a tirar un dado de 10. Vamos a ver, tiramos un 1. Escupir agua. Un dado de 6 y empuja dos casillas, una hacia atrás. Vale, pues vamos a tirar habilidad a distancia, que tiene... habilidad a distancia, cuidado, este es el elemental de agua normal. El Lord Water tiene 75. Y como es enorme, escoge las dos. Bueno, vale, vamos de 75. Y ala. Par al bárbaro, impar al enano. Vamos a tirar un dado. Impar al enano, ¿vale? Y tiro a 75. 98, había pensado 89 por la cara. 98, no nos impacta el primer ataque, perfecto. Vamos a hacer otra vez la tirada de... A ver, vale, un 3 otra vez. Pues otra vez un escupir de agua, un escupir agua. Como el primer ataque ha ido al enano, el segundo va a ir al bárbaro. Vale, no... ¡Hostia! ¡Otro 90! ¡Un 90! ¡90! Bueno, pues nada. Los dos ataques han fallado de la primera acción que tiene el elemental. Y bueno, pues ahora sería su segundo token de acción y volveríamos a tirar en la tabla del elemental a ver qué comportamiento tiene. Vale, un 7. 7 es...
agua purificadora, recupera un dado de 10 más 4 de vitalidad. Joder. Esto le cuesta los 2 puntos de acción, ¿vale? Como tiene 2, pues recupera un dado de 10 más 4. Vamos a tirar el dado de 10 más 4. Vale, 1 más 4, 5. Bueno, pues podría haber sido peor. Le hemos hecho 20, pues ha recuperado 5. Vale, pues si se ha recuperado 5, pues está a 30, a 136. Aquí estoy, perdón. Estaba ajustando el marcador. Muy bien, vendría un turno nuevo. Oye, de momento estamos ahí medio sobreviviendo en la primera ronda. Habría que ajustar a la bolsa y tendríamos que sacar... A ver, los 4 de héroe, que son los que van. Los 2 del elemental. Oído fino, no. El espejo tampoco. Líder veloz y el anillo, que tenemos que nos da un toque más. Vale, de acuerdo. Muy bien. Pues esto sería la bolsa ya definitiva para el resto del combate. Estos tres pues nos han dado una ventajita, que bueno, no está mal la primera ronda. Podría haber sido peor, menos mal que fallaron los dos ataques. Podría ya haberme empezado a darme cera. Hay una cosa que no tengo un poco clara. En el tema de los comportamientos y el daño va localizado. Pues yo entiendo que este daño va localizado. Se tiraría el dado de localización. Aunque una ola personal es muy relativo. No puede ir, o sí puede ir a la cabeza. O te impacta en la cabeza, o te puede impactar en el pecho. El agua también te podría impactar en el escudo. Sí, yo creo que habría que tirar el dado de... Pienso que habría que tirar el dado de localización de impacto. Bueno, antes de nada, tiramos por amenaza. Un 3. Nada, no subimos el tema de la amenaza. Y vamos a proceder a sacar token. Un héroe. Bien. Vale, pues va a llegar el enano. 1, 2, 3. Y se va a colocar en defensiva. Lo voy a colocar en posición defensiva al enano. Vale, voy a buscar el token de posición defensiva al enano. Ese es su turno. Bueno, ahí está. Siguiente. Token de héroe. Muy bien. El bárbaro también lo voy a llegar aquí. 1, 2, 3. Y también lo voy a colocar en posición defensiva. Bueno, en realidad me puedo poner aquí, porque desde aquí le puedo pegar con la alabarda. Pero lo voy a poner... Sí, aquí está bien. Lo voy a colocar en posición defensiva también al bárbaro. Así ya podremos por lo menos intentar parar el siguiente ataque. Bueno, lo voy a poner aquí... las columnas, uy, qué follón. Le voy a poner el token y el token es para los dos. Así me acuerdo que está. Bueno, siguiente. Héroe. Vale, perfecto. Pues venga, ya que estamos con proyectiles mágicos, a tirar proyectiles mágicos al potencial. Vamos a con los dados. Y Faina va a tirar un proyectil potenciado. Voy a gastar la energía. Perdón, la maga aquí. Antes no lo moví, pero porque recuperé con el crítico. Gasto en energía por poder interior. Y vamos a lo mismo. Ahí vamos. Estaría bien. Otro crítico no estaría nada mal. Un 10. Uy, un 10. Bueno, no es un crítico, pero está bien. Hemos impactado. Además tenemos un más 10 para impactar. Correcto, gastamos el mana y tiramos un dado de 8 más un dado de 6 más 6 más 4 del haber potenciado el conjuro y más 2 del
de la llamarada. Un dado de 8 más 2 más 4. Pues ahí vamos. Bueno, ni tan mal. 6 y 8, 14. 14 y 6, 20. Maravilloso. Es como si hubiera sacado un crítico. ¡Joder, tiradón! Sí, señor. 20 menos 1, 19. Con el primer proyectil mágico. Voy a ajustar el daño. Muy bien. Ya he ajustado el mana. Y le he bajado a 117 los puntos de vida del elemental. Me queda una acción más y voy a hacer exactamente otra vez lo mismo. Aquí no hay medida. La maga, nos quitamos otro punto de energía. Y otro proyectil, otra llamarada potenciada y un 14. Perfecto. Impactamos. Hubiera estado muy bien que hubiera sido un crítico. Vamos con los dadetes. Bueno, tampoco está mal. 5 y 8. O sea, el 5, en vez de hacer un 6, hacer un 5. Bueno, está bien, correcto. 19 de daño. O sea, es que la maga ha metido en un momento 40 de daño. O sea, y antes metió 20. O sea, exagerado los proyectiles de llamarada. Que me surge una duda. Llamarada no es un hechizo de fuego, ¿vale? Pero ahí está, ¿eh? Porque pone de vida al fuego, hace un dado de 6 daño extra. Pero bueno, vamos a ver que no es un proyectil de fuego. Venga, vale. Porque si no, aquí pondría daño de fuego. Vale. Ok. Pues nada, voy a quitarme el mana. Vamos a ajustar otra vez el mana y voy a ajustar el daño, que son 19 de daño menos 1 de la armadura natural, 18. Ajustando. Pausa. Muy bien, vamos a continuar. Ya he ajustado el mana, 81 y 99 puntos de vida. Aún está duro. Vamos a sacar iniciativa. Bien, pues nada, actuamos. Bien. Nuestra pequeña Kira va a 1, 2, 3 y desde la columna, si tiene, aunque puedo ponerlo aquí, vamos, tiene distancia de tiro. Y le voy a pegar con la ballesta un tirito. Vamos a ver qué es lo que sacamos. Tenemos más 10 a la tirada. Vale, un 55, sí, sin problema. Kira lleva un, si mal no recuerdo, tenía 60 y pico. Vamos a mirarlo. Habilidad a distancia 80 con la pistola ballesta. Vale, sí. Vale. Un dado de 6 más 2 de daño. De acuerdo. Un dado de 6 más 2 menos 1 de la armadura natural. Bueno. Paulo. Un tirito. Oye, pues ni tan mal. Un 5. 5 y 2 son 7. 7 menos 1, 6 de daño. De acuerdo. Pues de 99 a 93. Pues un tirito. Oye, ya se ha comido ahí la mar de bien. Ahí está. Ya está. Ajustado. Y tiene el arma descargada. Le voy a poner el token de arma descargada. Aparte no le puede pillar la espalda. Muy bien. Bien. Ahora iría el elemental, aunque primero voy a buscar el token. Un segundito. Pauso. Correcto. Descargado. Vale. Pues ahora vamos a. Obviamente ya el único que queda son las dos activaciones del elemental. Ya está en melee, con lo cual voy a cambiar la hoja a la tabla de melee. Veamos a ver. Vamos a tirar primero. Vale, un 1. Un 1 es un golpe normal, un ataque normal. Voy a tirar hacia una tirada para el enano y para el bárbaro. Están en defensiva, con lo cual pararé. Para el enano. Al enano. Y vamos a hacer la tirada de ataque, que vamos a combate a 55. Correctísimo. Un 73, fallamos. Falla el primer ataque. Vamos a hacer el segundo ataque al bárbaro.
Creo que sí tienen alcance. Los monstruos enormes. Quiero recordar que los monstruos enormes tenían alcance. Voy a repasarlo. Sí, aquí está. Su equipamiento tiene la habilidad Armas Alcance, que permite atacar a dos casillas. Y añade una ficha de iniciativa extra. Coño, eso no lo he hecho. Ahora le meto una tercera ficha de iniciativa. O creo que sí, que está contemplado. Creo que está contemplado. Cuenta con dos fichas de iniciativa en la bolsa. Vale, supongo que sí está contemplado en las dos fichas que debe de meter. No sé si por enorme habría que meterle más. Eso estaría bien aclararlo. Así que como sí tiene alcance, pues vamos a hacerle un ataque al bárbaro ahora. Ahí vamos. A 55, 53, impacta. Voy a intentar bloquear, porque el bárbaro lleva un escudo. Así que vamos a ver si bloqueo. A ver. Llevo un escudo heraldo. Y a ver. Habilidad de combate 80. Correcto. Vale, pues vamos a intentar bloquear. Y ver cuánto. Si paramos con el escudo. Un 86. No paro. ¿Vale? No bloqueo el ataque. Tenía que haber tirado con sus dados, coño. Así que nos vamos a llevar el daño. Y hacemos un dado de 8 más 4, dos veces. Tiramos dos dados de 8. Y nos quedaremos con el mayor resultado. Y vemos dónde va. Cogemos dos dados de 8 y a ver dónde tira. Nos quedamos con el 4. 4 va al pecho. 4 y 4 son 8 de daño sin penetración de armadura al pecho. Vamos a ver. Nuestro Kurdan tiene en el pecho una casaca de malla, ¿vale? Que nos da defensa 5. Vale, pues nos comemos 3 de daño y le apuntamos 1 a la durabilidad. Vamos a ver. Tenemos 23, pues tenemos 20 de daño. Ok, apuntado. Y le quitamos uno de durabilidad al. A la casaca. No tengo sitio físico. Ahí está. Listo. Vale. En realidad, este segundo ataque creo que no lo he hecho bien. Tenía que haber hecho el dado de comportamiento. Creo que no lo he hecho bien. Bueno. Siguiente activación del elemental. Vamos a volver a tirar por el comportamiento. Un 1. Bien. Pues ahora vamos a volver a atacar al enano. Pues ya es lo que tenemos al lado. Vamos a 55. Un 20, impactamos. El enano va a intentar bloquear. Voy a intentar bloquear con el escudo. No, voy a intentar parar con el arma. Voy a bloquear con el arma. Ya que estoy indefensiva y puedo hacerlo, vamos a bloquear con el arma y desviar el ataque. Vamos a ver. Voy a 74. Y como soy con el enano maestro del bloqueo, el héroe puede realizar dos bloqueos con un arma por turno en lugar de uno como es habitual. Está en defensiva, correcto. Este es el primer bloqueo con arma. Bien, vamos a la tirada. Un 55, correctísimo. Bloqueamos el ataque del elemental y desviamos y no nos hace absolutamente nada. Primer bloqueo hecho. Vamos a ver el comportamiento del elemental en su segunda acción. Vale, un 2, con lo cual es otro ataque normal que va a ir destinado, como hemos atacado al enano, vamos a ir al bárbaro, par impar. Bueno, lo repartimos. Vamos a 55 y esta vez falla con un 67. Así que
se termina este turno. Han actuado los héroes y ha hecho sus dos activaciones el Lord Elemental de Agua. Vale. Muy bien, vamos a devolver los tokens a la bolsa. No he sacado los del Elemental porque han salido los de héroe primero. Muy bien. Vamos a tirar por amenaza. Un 8, nada, no sube la amenaza. Y vamos a proceder a sacar token de la bolsa. Venga, dame un tokencillo. Héroe. Muy bien. Voy a activar frenesí con el bárbaro. Venga, que para algo lo tenemos. No. Va a actuar el enano. El enano va a actuar llamada a la acción. Va a pegar. Se va a poner en defensiva y llamada a la acción para que pegue el bárbaro. Así que le vamos a quitar a Bromir un punto de energía. ¿Vale? Lo siguiente que va a hacer Bromir es hacer un ataque normal. Ataque normal. Bromir va a 74. 74 menos 15 son 59. Muy bien, impactamos con un 43. Vamos a hacer el daño procedural. Qué bonita palabra. Qué palabra. Vale, tiene armadura natural 1, con lo cual vamos de penetración de armadura 1, un dado de 10 más 5. Uy, yo tenía aquí menos 5 a bloquear con arma, con la hacha de batalla. Pero iba de 74, o sea, con 50 y pico. Sí, no había problema. Vale. Pues un dado de 10 más 5. Vamos a ver qué daño le hago al elemental con mi ataque de hacha. 9, 9 más 5, 14. ¿Vale? Ya le he restado la penetración de armadura. 14. Bueno, pues vamos a quitarle 10, que sería 9, sería 83, 79 se quedaría. 70, estoy con una mano grabando allí. Y ahora me quedo en defensiva. Como he gastado llamada a la acción, el bárbaro se va. Ala, no vea la que estoy liando. Ahora. Muy bien. Voy a sacar una ficha para el bárbaro. Vamos a ver. Porque nos ahorramos el sacarla al azar. Esta. Vale. Y así activamos al bárbaro. Y el bárbaro voy a activarle frenesí. Para que haga sus ataques durante dos turnos. Kurdan gasta su punto de energía. Y va a hacer dos ataques a dolor. Sin defensiva ni polla. El de que está en defensiva es el enano ahora. Y vamos de 80. Habilidad de combate 80. Menos 15. 65. Ni tan mal. Ahí vamos a darle un poco de canelita. El primer ataque, 31. Correcto. Vamos a hacer el daño. Que tenemos un dado de 12 más 4. Un dado de 12 más 4 porque tiene penetración de armadura. Y tiene armadura natural 1. Pues un dado de 12 más 4. Vamos a tirar. Dado de 12. Y le metemos... Muy bien, 12 de daño. Excelente, 12. 12 y 4, 16 de daño. Pues ni tan mal en el primer ataque. 16 son... se pone en 63. Creo no. Está a la mitad de vida. 150 está a 75. 75 es la mitad de vida de elemental. Cuenta como herido, con lo cual solo tendría una acción cada activación. Segundo ataque, como ha resultado
exitoso y le hemos hecho daño, le voy a hacer el segundo ataque con frenesí. Y ahí vamos. ¿Vale? Un 2. Vale. Pues hacemos criticarlo. Le voy a subir uno la energía a Curdan. Así ya no nos cuenta que lo hayamos gastado. Y vamos a proceder a tirar dos dados y hacer el máximo daño. Uno de aquí y uno moradito. A ver cuál será. Maravilloso. Vale, pues un 12. Obviamente no nos quedamos el 2. Nos vamos a quedar el 12. Y serían 12 y 4, otros 16 de daño. O sea, sería 63 menos 10, 53 menos 6, 47. Bueno, no nos está yendo mal contra el bichardo este. Yo pensé que me iba a resultar más duro, pero bueno, también es que estoy teniendo suerte. De momento lo veo viable. Hombre, también depende de las tiradas, el grupo que lleve. A ver si soy capaz de 47. Aquí está. 47 de daño. Muy bien. Esa ha sido la primera acción del bárbaro con el frenesí. Vamos a la siguiente acción del bárbaro. Y vamos a tirar otro ataque. ¿Vale? Un 36. Esta vez no es crítico, pero igualmente le hacemos un dado de 12. Un dado de 12 más 4. Con la penetración de armadura 1, como tiene armadura natural 1, pues le metemos un dado de 12. ¿Vale? Un 6. Esta vez no ha habido mucho daño, pero bueno, un 6 está bien. 6 y 4, 10. 10 más de daño. 47 y 10, 37. Vamos a bajar 1. Y último ataque del bárbaro por el frenesí. Vamos al lío. Un 52, impactamos, porque vamos a 65, volvemos a tirar el dado de daño de 12. Vale, un 11 y 4, 15. 15 de daño, efectivamente, 15 de daño. Pues 27, 22 de daño. Este está ya temblando, el elemental LAR. Correctísimo. 22 de daño, muy bien. Siguiente ficha, a ver qué sacamos. Bien, muy bien. Un héroe. Pues con Faina, nuestra querida maga, pues proyectiles mágicos. Así aquí, a dolor, ¿vale? Potenciado y con energía. Voy a gastar... Faina, voy a gastarle la energía que le quedaba y ya no le queda energía. Pero vamos a meterle un mego ahí. Anda que no. Bueno, voy de artes arcanas de 85 menos 8. ¿Vale? Serían 70 y algo, 73. Pero bueno, sacamos un 50, con lo cual impactamos, no hay problema. Hemos impactado con un 50, ahora me resto el mana y vamos a tirar el daño. Un dado de 6 más un dado de 8 más 6. Ahí vamos con la tiradita. Bien, 5 y 6, 11. 11 y 6. 17, menos 1 de la penetración de armadura. 16, perdón, menos 1 de la armadura natural. 16 de daño. Pues quitamos. Uf, el dental se muere. 10 y 6. Se queda 16. Este es 22 menos. 22 menos 16. No, 20, sí. Son 11 y 6, 17, menos 1, 16, 22 menos 10, 12, menos 6, 6, 6 de daño. Está 6, este se muere ya. Le voy a tirar otro proyectil mágico y a ver si hay suerte y lo tumbo
con la segunda tirada. Le voy a quitar a Faina 16 de mana también. 71, 60 y 65, efectivamente. ¿Vale? Pues otro proyectil de mágico. No puedo potenciarlo porque ya no me queda energía. Así que un proyectil, o sea, no lo puedo hacer poder interior para el proyectil, pero sí lo puedo potenciar para hacer más 4 al daño. ¿Vale? Y me costaría otros 16 de mana. Pero bueno, estamos aquí ya. No hay medida. ¿Vale? Un 11. Un 11, perfecto. Impacto. Y tiramos un dado de 8 más 6. Y aquí vamos. Maravilloso. 6 y 6, 12. Y aquí desaparece el elemental. Y bueno, pues no está mal. El elemental lo hemos batido bien. He tenido mucha suerte con las tiradas. Pero es un enemigo viable. A ver, quizás a lo mejor no hubiera tenido tanta suerte. Puede que me hubiera dado más guerra, pero yo creo que yo pienso que lo habría palmado bien, ¿vale? Entonces, la maga ha estado sublime, ha estado perfecta. Y el pool de daño que ha hecho el bárbaro en frenesí ha sido estupendo, excelente. Con lo cual ahora solo nos quedaría leer la conclusión, ¿vale? Y nos diría que dice: con el enemigo derrotado y por fin el miedo vencido, os dais cuenta de que todo el tiempo estuvisteis bajo los efectos de un terror que ha dejado una muesca en vuestra alma. Ver este tipo de errores debe ser lo que ha perturbado a tantos locos que visitan el sanatorio, y de ahí salen tantas historias que han llegado a vuestros oídos. Ahora es cuando te apiadas de todos ellos, por la gente que no los ha creído y por el poco caso que se les hizo, cuestión que nos ha traído a esta situación de emergencia. Cuando el Lord Elemental muere, un objeto poco común queda entre el agua revuelta, el zafiro de las mareas. Esto no lo vamos a coger, evidentemente, ¿vale? Es un objeto desconocido, no voy a continuar, es una aventura que hemos hecho un testeo, no nos vamos a quedar un anillo que no tiene sentido. Esto, si juego la aventura completa, la campaña, pues sí, ya repetiríamos este escenario y veríamos cómo iría. Pero bueno, ya que nos hemos enfrentado con él, sí nos vamos a llevar la experiencia, que son 2.500 puntos de experiencia, ni tan mal. Y vamos apuntándonos aquí la experiencia. 2.500. Me parece a mí que supo de a nivel 5 ya, creo. Tengo que hacer los cálculos. 2.500. Vale. Y en el siguiente vídeo, pues, continuaremos los viajes que yo tenía previstos antes de hacer esta aventura. Que digamos que ha sido una aventura random que he encontrado mientras viajaba, y continuaré con el tema de buscar la aventura de la campaña de las arañas, que la tengo pendiente y voy a continuar haciéndola. Me ha gustado mucho el tema de los elementales, el lore elemental. Bueno, en esta ocasión, bueno, pues ya habéis visto cómo me ha ido el combate, y creo que está, en mi opinión, a nivel 4 es asequible, independientemente de las tiradas que yo haya podido tener y la suerte que yo haya podido tener en las iniciativas. Pero es un enemigo duro, pero accesible. Yo creo que está bien tal como está. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Disculpadme los errores en las reglas, pero bueno, estamos aquí para divertirnos, que es lo importante. Si hay algún error, pues bueno, yo me lo he pasado bien y ya está, y lo corrijo en la siguiente partida y ya está. Y espero que a ustedes os haya sido útil, os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Hasta el próximo.